push the tempo, 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 push the tempo. A ver si ahí me escuchan, poco a poco me van a ir escuchando. Ahí va. Pues nuevamente los saludo. Hello humans, ¿cómo están? Pues estoy realmente muy emocionada de tenerlos aquí. Estoy viendo que ya algunos de ustedes están pues aquí entrando al webinar.
Poco a poco se irán integrando. Hemos recibido por ahí algunos mensajes. Justamente estoy viendo aquí cómo va la transmisión. Y pues bueno, bienvenidos a todos ustedes. Hay algunos que no me conocen. Ahorita les voy a ir platicando a detalle lo que hacemos aquí en Aglaya, quién soy yo y bueno, evidentemente, por qué Photoshop es la herramienta que ustedes necesitan. Ahora, aclarándoles que tengo aquí un apoyo en donde si ustedes tienen algún inconveniente, notan ahí una pérdida de contacto con el webinar, lo más recomendable para eso es dar un refresh al video y o contrario a esto, ponerse en contacto vía WhatsApp. Les van a estar contestando y mencionando, tratando de ayudarles para darle solución a lo que se estén enfrentando, ¿no? El tema es que me escuchen bien. Si tienen alguna duda, lo escriban ahí en el chatbot, en el chat. O bien que escriban por WhatsApp, ¿no? Espero que me estén escuchando correctamente, que me vean bien. También, de igual forma, espero ya estén ustedes en su pantalla. Es importante para el webinar tener acceso a Photoshop, que evidentemente lo van a ir trabajando el efecto que vamos a realizar el día de hoy. Ya les iré contando más a detalle. Estoy viendo que ya se conectaron unas personas más por ahí. Entonces voy a dar inicio a lo que nos llama el día de hoy, que es, vamos a ver por ahí, chécame por ahí también, Sam, esta onda. Entonces, bueno, ya les decía que voy a dar inicio al webinar para que poco a poco se vayan integrando las últimas personas que nos hacen falta por ahí. Y les quiero presentar, les quiero ir presentando, dándoles la bienvenida. De ahí ya no me van a ver, pero me deben de estar escuchando. Les comentaba para todos aquellos que en realidad, por lo que me contaron, todos, si mal no tengo entendido, todos son nuevos, todos están aquí por primera vez, no conocen a Aglaya. Y pues les voy a ir contando por dicha razón, desde el inicio, quién soy yo, porque pues ya me vieron en cámara, pero quién soy yo, qué hacemos aquí en Aglaya. Y bueno, damos inicio a esto. Aquí, pues bueno, primeramente decirles que mi nombre es Paulina Olague. Yo soy comunicóloga egresada del TEC. Y soy la directora creativa de Aglaya y Aglaya School. Aglaya como tal es una agencia publicitaria en donde creamos contenido audiovisual para toda aquella persona que le interesa tener presencia en medios digitales. Y pues bueno, ese es Aglaya. Pero aquí ustedes el día de hoy van a participar en Aglaya School. Aglaya School nace a partir de unas necesidades que fuimos notando en donde la gente cuando se acercaba a pedirnos trabajo, pues nos dábamos cuenta de que no estaban 100% capacitadas. Por ahí también tengo entendido que ustedes no todos están 100% enfocados o tienen algún estudio relacionado con alguna carrera creativa. Entonces, a lo mejor no se identifican con lo que les estoy contando, pero aquellas personas que sí estén relacionadas a la industria creativa de alguna u otra manera, ya sea de manera profesional o hayan estudiado alguna carrera creativa, llámese merca, comunicación, publicidad, periodismo, etcétera, lenguajes audiovisuales, evidentemente. Carreras que estén de cierta manera enfocadas en la creación de algo creativo, ¿no? Cuando, como nosotros nos encontramos en el medio, nos fuimos dando cuenta de que no estaban las personas, o no todas, evidentemente, ¿no? No todas se encontraban capacitadas como nosotros deseábamos y por dicha razón iniciamos con esta temática de capacitar a personas
estando o no estando en el rubro creativo, dando siempre un enfoque a la creación, evidentemente, de cuestión creativa, ¿no? Entonces, así es como nace Aglaya School. Y siempre me han identificado con el tema de los humans, el que siempre ando diciendo humans. Entonces, por eso ahí les pongo, esa soy yo, el inicio de lo que quiero que vayan viendo. Este trabajo fue, ya lo vamos a ir desglosando poco a poco, es una imagen que evidentemente la que ustedes están percibiendo en este preciso momento, es una imagen que evidentemente está manipulada por algunas herramientas. El 98% está enfocado, manipulado en Photoshop, y ya les diré cuál es ese restante para ver si les interesa, en el que a lo mejor les nace también el interés por esta otra pequeña herramienta que les tengo preparada para el día de hoy. Entonces, pues eso es prácticamente quién soy y qué hacemos. Nos encontramos dando último dato ahí, última fact, de que nos dedicamos 100% a la creación de contenido. O sea, todo el día estamos trabajando con herramientas de la familia Adobe. Ya más adelante les voy a ir desglosando por ahí, como ya les comenté, el cómo se hizo ese trabajo y por qué Adobe, ¿no? Ah, ojo, no me pagan, lamentablemente no tengo ninguna. Si les llegases a esto a sonar como un comercial de la familia Adobe, ojo, créanme que no tengo nada que ver con Adobe, no me patrocinan, espero que algún día esto se vuelva una realidad, pero al día de hoy no me patrocinan. Entonces, cualquier cosa que ustedes identifiquen que estoy enfocándome bastante a que pueda sonar a algo promocional Adobe, no lo es. Entonces, bueno, continuemos aquí con esto. Quizá ustedes por ahí en sus pantallas se estén identificando con esto que les acabo de decir. ¿Qué es Adobe? ¿Qué es Photoshop? ¿Qué otras cosas se involucran? ¿Por qué si esta clase es de Photoshop, por qué me anda hablando de algo que no conozco, que no me suena? O probablemente sí te suene Adobe, pero pues no lo has escuchado, pero no sabes nada, ni fu ni fa de esta herramienta. Entonces, pues quiero suponer que alguno de ustedes, por no tener 100% un acercamiento con esta marca, es por eso que supuse que algunos de ustedes muy probablemente, al momento de que yo les empiece a hablar de esto, se sientan como realmente andan muy perdidos, ¿no? Quizás se estén sintiendo, híjole, se supone que soy este que anda acá, totalmente lejano a lo que me está hablando. Entonces, no se preocupen, ojo, pongan atención aquí, este es el momento para aprender de todo esto que involucra Adobe. Y pues bueno, miren, aquí poco a poco me iré adentrando. Antes de ya entrar al tema Adobe y Photoshop, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, les quiero mencionar por último, eso se me pasó decirles en slide, del quiénes somos, que ustedes están aquí, dado que nosotros, como nuestro apartado Aglaya School, nosotros impartimos clases presenciales. Nos encontramos en San Pedro Garza García, aquí en Nuevo León, y pues nosotros nos enfocamos a capacitar a aquella persona que esté interesada en alguna de estas herramientas que ustedes están viendo en pantalla en este preciso momento. Y pues como la slide pasada, a lo mejor se sienten todavía perdidos por ahí, no se preocupen, es el momento, el indicado de irse entendiendo, porque al principio de todo esto, si ustedes a lo mejor están viendo la pantalla en su computadora o en el celular, no sé cómo lo estén viendo, al principio lo sentirán este webinar, lo trataré de llevar lo más rápido posible en el sentido de que no se les haga lento o tedioso, pero créanme que todo esto que les estoy diciendo es importantísimo
para entender en dónde están parados en este preciso momento. ¿Por qué? Porque si no me entienden de manera muy general, evidentemente, todo este webinar lo llevaremos de manera muy rápida, muy a escala muy grande, pero si no me entienden de lo que les estoy hablando, en el momento en el que ustedes quieran ejecutar algo, no, o sea, en la herramienta de Photoshop, no entenderán que quizás, muy probablemente, no es el lugar indicado para hacerlo. Muy probablemente, y lo digo así, lo reitero, muy probablemente ustedes estén tratando de hacer algo que dicha herramienta no les va a permitir hacer. Entonces, por esa razón, ahorita de manera muy general, les voy a explicar por qué Photoshop, qué hace Photoshop, por qué Photoshop y por qué no otra herramienta de Adobe. Pero antes de entrar a ese punto, todavía que necesito que me pongan muchísima atención, focus here. De verdad es algo muy interesante lo que les voy a decir en esta presentación, antes de entrarnos a el programa de Photoshop, para que me vayan entendiendo a gran escala de lo que vamos a ver el día de hoy. Les voy a explicar las diferencias, me voy a regresar un poquito aquí. Les voy a explicar las diferencias de Photoshop de manera muy rápida y más adelante lo vamos a ver como ya algo gráfico, visualmente hablando, me van a entender más. Lo que ustedes, muy probablemente por lo que estén aquí, es porque han estado interesados en crear contenido para redes sociales. Han estado interesados en modificar sus imágenes, en de promocionar algún producto en específico, han utilizado otras herramientas que no son oficialmente profesionales, y es por dicha razón que les quiero platicar de manera muy rápida por qué Adobe. Adobe es la marca con más softwares pioneros, ojo, pioneros en la creación de contenido creativo. Tienen muchas herramientas que nos permiten, que las vemos en, de diario, las escuchamos, las vemos en todos lados, en la tele, en el celular, en la radio, si es que alguno de ustedes, a lo mejor sonaré muy, muy noventera, no sé cuántos estén aquí en mi rango de edad, pero si alguno de ustedes todavía escucha radio, créanme, y la música por igual, nada más que ahí se complementa con otras cosas, pero créanme que todo viene a recaer aquí de manera profesional, a la familia Adobe. Todo lo que vemos en revistas, de manera digital o impresas, están aquí, todo se hizo y se creó aquí. Photoshop es la herramienta pionera en la edición de fotografía. Así se compra, porque ahorita les voy a explicar muy, muy, muy rapidito también cómo nace Photoshop. Esa es la única herramienta en la que me voy a enfocar. E Illustrator, en contrario, es aquella herramienta, ese software que nos permite crear desde cero. No necesita haber nada hecho, es un boceto completamente en blanco que nos permitirá crear vectores, vectorizar, crear contenido desde cero. Photoshop no necesariamente es así. Y ¿dónde vemos más aplicado el tema de Illustrator? Pues en impresos. En impresos, y evidentemente ahora en la era digital también lo vemos mucho. Todos los dibujos, también mucha publicidad recae en esta herramienta. Y bueno, pasando a otra, Lightroom. Lightroom es la hermana, es un brazo, podría decirse, nace así, lo explica el libro de Photoshop, que Lightroom es un complemento de Photoshop para la edición de color para fotografías. Entonces, muchos de ustedes por ahí, si en algún momento han comprado algún preset, se creó ese preset de color aquí en Lightroom. Ahora bien, After Effects, que es el icono que está ahí en medio morado, este icono, o este software más bien, este software,
es donde nosotros vemos todas las animaciones en series, todos los animado, todo lo que tenga que ver con animación se trabaja en esta herramienta. Premiere por ende es la herramienta de Adobe que nos permite crear contenido audiovisual, el editar videos. Se lo estoy diciendo de manera muy general porque no es el tema el día de hoy. Y por último, InDesign, aquí vemos mucho se practica en InDesign lo que es editorial, revistas, periódicos, etcétera. Están aquí, todo se ve en InDesign. Pero el día de hoy nada más nos compete hablar de Photoshop. Entonces, habiendo dicho lo anterior, es importante que ustedes identifiquen que Photoshop le pertenece a la marca Adobe. Pero bueno, como les decía, que el día de hoy lo más importante es Photoshop. Es por dicha razón que me quiero enfocar más en esto. Me refiero a enfocarme a que Photoshop, contarles un poquito más a detalle qué es Photoshop para que me vayan entendiendo. Photoshop nace en aquello del 90. Antes del 90 se compra a otra marca, antes no se llamaba Photoshop, antes tenía otro nombre, y se compra antes de, como les mencionaba, del 90, con el objetivo de adentrarlo evidentemente a la marca, pero nace puesto que es la herramienta, como ya lo mencioné, pionera en la edición de fotografía, de retoque, el retocar ya fotografías armadas. No necesariamente se tiene que hacer algo desde cero aquí, sino es el retoque de la fotografía. Entonces, mucho se puede hacer en esta herramienta. Evidentemente, nos permite hacer infinidad de cosas. La herramienta nos permite trabajar publicidad, nos permite trabajar cuestiones muy creativas, o sea, arte. O sea, aquí existen muchos artistas digitales que te hacen su contenido aquí. Y entonces, por dicha razón, es que Photoshop es importante para todas aquellas personas que les interese hacer su contenido para redes sociales, para imprimir. No es lo más recomendable, pero sí nos sirve. Si quieren ustedes tener nada más, por ejemplo, mucho de lo que han visto en nuestras redes sociales son los collages, de la imagen que vieron mía al inicio, de como este efecto de que estoy fuera de la pantalla. Eso también se hizo evidentemente en Photoshop, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para ya irnos a adelantarme un poco más, no quiero que se me aburran, justamente aquí, si ustedes necesitan tomar un apunte, es cuando ya empiezo a darles teoría de esto que nos compete, que es Photoshop. Y para eso necesito que por favor me presten mucha atención en las diferencias de vector y píxel. Photoshop es, como ya les mencioné, se los vuelvo a repetir, porque si en algún momento alguien te pregunta, ¿y por qué utilizas Photoshop? Yo se los pregunto a mis alumnos aquí en presencial. ¿Por qué te inscribiste a Photoshop? El día que ustedes se inscriban en el curso presencial, ya necesito que vengan con esta respuesta, porque es la herramienta, el software pionero en la edición de fotografía. Entonces, por dicha razón, este software trabaja a mapa de bits o bien píxeles. Los píxeles que ustedes están viendo del lado derecho son estos cuadritos. En algún momento ustedes han escuchado que dice, híjole, esto se ve muy pixeleado. ¿Por qué? Porque no tienen los suficientes píxeles para que el ojo humano, a tamaño el que lo quieres mostrar, lo vea de tal forma de que se vea una sola pieza, no bastantitos puntos, cuadritos que forman algo o que intentan formar algo. Esto es un mapa de bits y es así como funciona Photoshop. ¿Y por qué les insisto a mis alumnos una y otra vez que me entiendan esto? Porque si no me lo entienden, cuando quieran hacer un efecto, si ustedes no están entendiendo que todo es por
cuadritos de colores pintados de diferente color, no van a poder imaginarse cómo hacer las cosas. Ahora, a diferencia del vector, por eso les puse ahí, si se fijan del lado derecho superior, del lado superior derecho, se encuentra un pedazo del icono de Photoshop y otro pedazo del icono de Illustrator. Illustrator es puro vector. En Photoshop no se trabaja el vector, se trabaja puro mapa de bit o puro pixel. Entonces, aquí teoría, pongan eso. Illustrator igual a vector. Photoshop igual a pixel. Es lo que se trabaja en una y en la otra. ¿A qué me refiero con vector? Vector es esta forma geométrica que vas trazando en tu artwork, en tu área de trabajo, en un conjunto de una serie de puntos, por ahí lo pueden ver, ahí en el vector hay varios puntos negros por ahí, que en conjunto arman una forma geométrica o bien una forma. Esta forma es la que nos permitirá manipular y podamos hacer tan grande o tan pequeña como nosotros, no importa el tamaño en que lo hagamos, no se va a deformar. En cambio, el pixel, si nosotros tenemos un cierto número de píxeles establecidos en nuestro artwork, si yo los hago grandes y magnifico mis píxeles, evidentemente se me va a ver pixeleado, ¿ok? Entonces, habiendo dicho lo anterior, paso a la siguiente slide, que todo esto es pura teoría y se la estoy dando excesivamente rápida. Todo esto lo vemos en el curso presencial mucho más a detalle, aunque ustedes consideren que le estoy diciendo mucho, créanme que hay más detrás de todos estos temas que son muy importantes de entender para que en el momento en el que tú quieras trabajar de manera individual, sepas qué hacer, porque es justamente eso con lo que yo me he topado en los cursos. Vienen, dicen, sí tengo conocimiento de Photoshop, por favor pónganme en un nivel más avanzado, pero no me saben las diferencias de vector y pixel o las diferencias tan generales como RGB y CMYK. Entonces, si no me entienden esto, créanme que no voy a poder, ustedes, no van a poder avanzar en cuestión creativa en el trabajo que quieran desarrollar. Entonces, diferencias de RGB y CMYK. Al momento que yo presento estas dos imágenes, que las trato de hacer lo más limpio posible, de manera automática me entienden. El CMYK, como lo pueden ver del lado derecho, ahora está ahí aclarificado. El azul tiene el C, la letra C, el MYK, o sea, es, en inglés, el blue, magenta, yellow and black. Esas iniciales o esas, o el cyan y en RGB es el blue, el cyan, en CMYK es cyan, magenta, yellow y black. Entonces estas iniciales nos dan a entender, nos dan pie de que cuando nosotros, ahorita lo vamos a ver, abramos nuestra área de trabajo, nos va a preguntar ¿cómo quieres trabajar? ¿Con RGB o con CMYK? Ahora, aquí es lo bueno, no sé. Dime tú, Pau, ¿qué, cuál? Pues si todavía sin antes haberte explicado el tema del RGB, el CMYK es para todos los trabajos que tú quieras realizar, que los vayas a mandar a imprimir. Son los colores existentes a nivel internacional para que cuando tú mandes a imprimir algo, la tonalidad que le hayas asignado a tu trabajo sea lo más semejante a la impresión, que se vea lo más parecido posible. Ojo, e importantísimo. Digo, haciendo un paréntesis, tengo un video en el canal, aquí en el canal de YouTube, en donde explico un poco más a detalle las diferencias. Pero ojo, la única aclaración que quiero hacer referente a CMYK, me dicen, yo lo estoy viendo en este tono y mando a imprimir, aunque sea CMYK, y no lo estoy viendo igual. Nunca va a suceder esto. Nunca van ustedes a ver el mismo color en pantalla que en impresión. Si bien en las imprentas te dicen, si lo mandamos a imprimir con este papel, se va a ver parecido.
pero no es cierto, nunca va a haber una similitud 100% real de la pantalla y del papel. Ahora, pasando para cerrar con este tema, a explicarles, el RGB, el RGB es la combinación de colores que en conjunto crean luz, sí, luz. Luz que vemos, obviamente, cuando digo el tema luz, evidentemente lo que vamos a hacer es, al trabajar con esta determinada configuración, es todos aquellos trabajos que los queramos visualizar en pantallas, así, en computadora, en Smart TV o en celular, en cualquier pantalla que ustedes tengan, lo van a ver de este color. Entonces, al momento de seleccionar RGB, ahorita lo vamos a ver, les voy a indicar en dónde está ubicado esta selección de esta configuración. Ahorita les explico, es cuando van a decidir cuándo utilizar RGB y CMYK. Otra cosa que también les comparto antes, aunque me estoy adelantando muchísimo, el tema de los comandos. Los comandos son muy importantes porque les dejo un link en donde podrán ver la lista completa de los comandos que se utilizan en Photoshop. Pero los comandos son importantísimos porque nos facilitan el trabajo en nuestro tiempo, ¿no? O sea, se los digo muy rápidamente. Ahora, ojo, otra cosa, antes de explicarles el desglose de cada una de estas siglas. Yo les estoy diciendo, yo tengo Apple, yo soy familia Apple, y pues todos los comandos que les voy a mencionar son con la tecla Command. Command plus, o sea, más la letra, ¿no? Entonces, en Windows es Shift. Si no, Shift no es... Samantha, ¿cómo es ahí la tecla ahí en Windows? Es que no me la sé. Control. Cuando yo diga Command, aquellos que tengan Windows, por favor, opriman, ojo, anótenle ahí, opriman... se me olvidó. Command y Control. Control para Windows, Command para Apple. Si tienen Apple, pues yo voy a decir las siglas como lo van a estar utilizando. Entonces, ahora, las siglas, ¿qué significa esto? Estoy viendo un chorro de letras ahí, no entiendo ni jota. De manera muy rápida, esto también se lo pueden llevar a casa. Si a ustedes les interesa tener esta presentación, nada más se la piden a Samantha por a la chica que les estuve enviando por ahí mensajes por diferentes redes sociales, ya sea a nuestro WhatsApp o a nuestro Instagram, soliciten la presentación porque les puede llegar a servir. Pero bueno. El Command C es para hacer un copy, el Command V es para hacer un paste, es como el Command Paste que usualmente hacemos. El Command J es para duplicar, ojo, Command J duplicar. Todo esto lo vamos a ir viendo conforme al paso del tiempo, del momento de hacer el efecto que vamos a hacer el día de hoy, pero lo vamos a ver de una vez aquí de manera muy rápida para que me entiendan a qué es lo que me estoy refiriendo. El Command A es una selección completa, ¿ok? O sea, está seleccionando todo tu artwork. El Control R, estás poniendo reglas. Eso ahorita también se los explicaré más a detalle. Command D es para deseleccionar, para que ya todo lo que está seleccionado se deseleccione. El Command I es para invertir lo seleccionado. Y el Command S de sal... Perdón, es para salvar todo el proyecto. O sea, ustedes oprimen Command S, van a darle un save. Ok, entonces esto ya cerrando este tema, lo vamos a ir viendo poquito a poquito con el avance del webinar. Y otra cosa que, antes de irme hasta otra próxima slide, estas son importantísimas cosas, datos que deben de saber. Para antes de crear un proyecto, porque ahorita también lo vamos a ver, pero a veces no magnificamos la importancia de una u otra
escala, y es importante entender esto, que ya lo iremos viendo, y cualquier duda, créanme que ya está estos datos en internet. Estas son las medidas que ustedes van a establecer al momento de crear el documento de Photoshop, su arte. Usualmente para el feed tenemos, esto es exclusivo para Instagram, y esto lo encuentran en internet. Si ustedes lo ponen, medidas para Instagram o medidas para Facebook o medidas para YouTube o medidas para lo que sea, estas son las medidas en píxeles. Ojo, esto es pixelaje. 1080 por 1080 es píxeles. Ahorita más a detalle les iré mencionando a qué me refiero con píxeles. El que usualmente vemos en Instagram es 1080 por 1080, que es como el cuadrado perfecto, o bien el vertical, que es 1350 por 1080. Lo demás, otras medidas, pues son para Insta Stories o el de Instagram TV. Y por último, el que yo casi no veo es el de 1080 por 566, que es referente a el horizontal que vemos en Instagram. Ahora, yéndonos ya, vamos a regresar nuevamente. No supe ahí si se me dirá Samantha, hello again, pero se conectaron todos por ahí los que tenemos, ahí están, tenemos una excelente conexión. Muy bien, pues entonces, estos datos que se los dije muy, muy rápido, créanme que los estoy haciendo como muy acelerados, de la manera más acelerada, muy global, de la que ustedes deben de contar sí o sí antes de meterse a trabajar con Photoshop, porque de lo contrario, ustedes van a estar, siempre lo he dicho y siempre lo repito una y otra vez, si no saben esto que les acabo de decir, están trabajando con Paint. Literal, están trabajando con Paint en Photoshop. Entonces, ojo, si no lo entendieron, levanten la mano, hagan una pregunta, porque inscríbanse al curso, si realmente están interesados en aprender, inscríbanse, porque esto fue lo más rápido que les pude decir algo, pero tiene mucho más que ya iremos viendo a detalle. Ahora, les voy a compartir, ahora sí ya, por favor, abran su Photoshop. No pongan nada, permítanme, les voy a compartir mi pantalla de Photoshop, que evidentemente quiero que vean aquí la desde cero lo que les voy a mostrar. Mucho de lo que vamos a ver ahorita es algo que ya vieron en la presentación. Me voy a regresar de manera muy rápida. Permítanme. Me voy a regresar muy, muy rápido porque les voy a mostrar el efecto que vamos a hacer. Vamos a hacer este efecto en el que... A ver, ahí vamos a... Ya me regresé. Pero se los voy a poner. Permítanme, por favor. Miren, vamos a ver este efecto. Justamente el que en este momento le estoy presentando en pantalla. Aquí estoy yo. Hello. Este efecto en donde les estoy señalando con el mouse es el que vamos a hacer el día de hoy. Si ustedes logran percatarse por aquí, es como un efecto en el cual es como un screenshot de Instagram. Eso es lo que vamos a tratar de igualar. Hay mucho trabajo aquí, créanme que se puede ver muy sencillo, pero hay muchas herramientas que vamos a tratar de acelerar el paso para lograr este efecto en el que parece que yo salgo del cuadro. Es algo muy sencillo, pero es algo que lleva muchas técnicas de aplicación, y estoy segura que lo van a lograr. Para ello necesito, por favor, que para llegar a este punto hay varias cosas que hacer previas, y no vamos a iniciar 100% con este proyecto. Me voy a ir a dos cosas muy rápidas que me gustaría que vieran, que es parte de lo que yo enseño en el curso presencial para principiantes. Ojo, para principiantes. Entonces necesito que ustedes vean algo antes de adentrarme a esto, para que
podamos llegar realmente a este punto. Fíjense, aquí en mi escritorio yo tengo ya unos trabajos que tienen como iniciales PSD, más bien las siglas PSD, esos ya son documentos de Photoshop. Entonces, aquí es una imagen que yo conseguí en... Esto es algo que les va a encantar. Esta es una imagen. No se preocupen por el tema de la configuración. Ahorita nos vamos a ir. Necesito nada más que me pongan atención en la pantalla. No necesariamente tienen que estarlo ejecutando a la par porque ustedes no tienen estos documentos. Pero lo que les voy a enseñar en este preciso momento son efectos muy rápidos, pero muy efectivos para lograr hacer cosas en menos de un minuto, ¿ok? Son cosas que necesitan saber sí o sí de Photoshop. Antes de iniciar hablándoles de toda la configuración, quiero que vean esto para que más o menos vayan viendo cómo trabajo yo con Photoshop. Ojo, otro paréntesis por ahí que se me pasó a decirles, que por cierto aquí tengo mis apuntes que no los estoy pelando. Los voy a abrir por aquí, aquí los tengo. Bueno, aquí qué vamos a hacer, qué quiero que vean más bien. Quiero que cuando termine esto, el webinar, ustedes lo hagan, o aquella persona que se sienta todavía capaz de estarme viendo, si me están viendo en dos pantallas y tienen en su celular el webinar y en una pantalla aparte el programa de Photoshop, pues lo pueden hacer. Pero bueno, el tema es que necesito que vean, que hagan un enfoque aquí a la herramienta de Photoshop, porque les quiero mostrar esto. Si ustedes se dieron cuenta, en la presentación estaba esta imagen. Y entonces esta imagen, evidentemente, de la cual yo no soy autora, o sea, no me pertenece esta imagen, y por cuestión de algo rápido que formara parte de mi presentación, pues la utilicé, pero no podía tener esto encima. Y entonces les voy a explicar de manera muy rápida y muy sencilla, y se van a asombrar de lo que pueden lograr con una sola herramienta. Miren, hagan por favor enfoque aquí. A lo mejor no lo están viendo, pero a lo mejor sí, en su pantalla. Esta es la herramienta que se llama Pincel. Miren, aquí la vean, perdón. Este es un curita. Este curita que, ojo, necesitan que tenga... Hay varios curitas, a veces se desglosa dentro de uno mismo, pero este curita tiene que tener la línea como punteada aquí superior, que es un corrector. Es como un corrector. Tienen que seleccionarla. Y fíjense que el yo de qué lado. Ahora, voy a hacer una pausa aquí para mencionarles que el tema, aquella persona que sea su primer vez en esta herramienta de Photoshop, no sabrá qué onda con las capas. No se asusten. Ojo, lo veremos a detalle más adelante con el efecto que vamos a realizar. Les voy a explicar desde cero. Aquí yo lo que quiero que vean es de manera muy inmediata cosas que vieron ya en la presentación para que no se les olvide. Y que anoten qué pueden hacer con esta herramienta de manera muy rápida en menos de un minuto. Entonces, yo tengo aquí las capas. Si logran ver justamente arriba de mi cabeza, aquí, justamente aquí, tengo el tema de capas. Yo nada más tengo dos capas en este preciso momento. Y pues bueno, como recordarán, en el tema de los comandos, voy a tomar un poquito de ahí de agua mientras checo aquí sus... Si alguien nos ha puesto alguna duda, Sam. Ah, bueno, yo le voy a tomar aquí a mi tecito que tengo preparado. Si tienen alguna duda de todo lo que estoy diciendo, por favor coméntenlo ahí en el chat y me detengo, repito, etc. Entonces, para, como recordarán en el tema de los comandos, dije que el command J es duplicar. Entonces, ustedes van a ver aquí, de hecho, otra cosa que necesito hacer acá, permítanme. Me voy a desactivar para que puedan ver. Fíjense bien a detalle. Ya no me ven, pero ven completamente mi herramienta de Photoshop.
Entonces, el tema aquí de la cama, de la capa 1, de la capa 1, aquí donde está mi cursor, yo tengo un ojo activado y uno desactivado. Yo voy a duplicar, supongamos, vamos a llegar a este punto. Lo voy a borrar para que ustedes vean, es como si ustedes jalan una imagen y seleccionan esta herramienta. Y entonces dan un command J, que es lo que acabo de hacer. Lo voy a repetir con command Z. El command Z es un erase, o sea, es como delete. Entonces vuelvo a repetir, es command J para duplicar la capa. Ahora, el command J necesitas estar posicionado sobre la capa a la cual tú quieres realizarle o sea, el duplicado. Entonces, necesitas estar posicionado para hacer este duplicado. Ahora, necesito que seleccionen esta que ya les mencioné, que es el curita, y que en la parte superior izquierda, de este lado, ustedes hagan como una suma. Se fijan, si yo estoy en 15, mi circulito está pequeño, y si yo me voy a un 60, no, un 100, no, era un 85, está muy grande todavía, me voy a un 70 y 65. Y van a empezar a dar clics y de manera automática la magia de Photoshop empieza a trabajar. Se fijan, se fue haciendo como un delete. Este es Command Z, Command Z. Y entonces lo que van a hacer aquí, voy y por eso decidí cambiar el formato de lo que es primero y lo que es después. Quiero mostrarles, por eso es hacerles esto antes de la configuración, del software y todo, porque quiero. Perdón, perdón por ahí, porque quiero que vean lo que acabo de hacer explica todo y cada una de las cosas que mencioné en la presentación, los píxeles. El tema de haber hecho esto es, no es COVID, no se asusten, me estoy ahogando de tanto hablar, espérenme, espérenme, voy a tomar agua. El tema de los píxeles es, estamos copiando, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos copiando los píxeles que están más allegados al punto en donde estamos dando el clic y estamos o sea, haciéndole un copy a lo que ya está ahí, estamos jalando píxeles hacia el punto en donde estamos dando el clic. Y entonces por dicha razón se borran, o más bien no se borran, cambian de color y lo que está en la parte, miren, miren, lo que está en la parte en donde estamos pasando el cursor, pues evidentemente se está desvaneciendo, está cambiando el color, está cambiando de color y por dicha razón ya se está a ojo humano borrando, ¿no? Entonces, justamente no he hecho otra cosa más que dar un command J, seleccionar, obviamente es importante, eso se los digo siempre a mis alumnos, es importante duplicarlo. Porque de lo contrario no vas a poder hacer una comparativa, no vas a poder lo que estaba haciendo antes y después. Entonces, si yo deselecciono, estoy viendo ahí las diferencias. Si quito o sea, deselecciono, veo las diferencias del uno y del otro. Ahora, por eso es importante saber el tema de mapa de bits y de píxeles, porque de lo contrario no van a hacer todo esto. Si yo le hago un super zoom, ojalá su internet se los permita. Si yo hago un super zoom, van a empezar a ver cuadritos. Esta no, porque está muy, muy oscuro, pero acá sí, porque está más claro y hay diferencias de cuadros. Entonces, miren todo el pixelaje que hay aquí. Todo el píxel son cuadros, cuadros coloreados, puros cuadros coloreados que al momento de hacer un zoom out forman algo en concreto, ¿no? Entonces, pues por eso el tema de los píxeles. Ahora, por otro tema, vamos a iniciar. Era importantísimo hacerles como este mini ejercicio con esta actividad ahí rabona, por así decirla. Porque es parte de lo que les explico en clase de manera muy rápida. Ahora, vamos a hacer el trabajo aquí justamente este es el que vamos a hacer el día de hoy. Aquí no está terminado porque lo quiero terminar con ustedes. No está terminado, pero lo vamos a terminar.
Entonces, para hacer un mini stop en mi voz, necesito que consigan un screenshot de su pantalla, ya sea una pantalla del celular, ya sea una captura de pantalla de su computadora. Esto es una pantalla, o sea, yo le di screenshot a mi celular y la pasé a mi computadora y la jalé aquí. Entonces, mientras ustedes están buscando o de lo contrario, no es necesario hacerlo. O sea, si lo quieren hacer, fregón, y si no, también. No es opcional el hacerlo. El tema es que me vayan dando el paso. Si se van a quedar atrasados, por lo que sea, porque no tienen a la mano ahí, no tienen ganas, no tienen a la mano algo, lo que sea, pueden irme siguiendo el paso para que vean el procedimiento. Pero lo interesante de todo esto es el ir creándolo aquí en conjunto conmigo. Ahora, les voy explicando. Aquí yo tengo muchas capas, si ustedes pueden darse cuenta del lado superior, aquí abajito, tengo muchas capas en donde les voy a ir explicando cada una de ellas. La primera capa, que es la más importante, aquí, por cierto, esa soy yo. Déjenme les enseño la foto original. Permítanme un segundo. Está acá, perdón. Miren. La foto original, original, porque sí es una foto original, es esta. Estoy aquí sentada, porque sí estoy sentada en una banca. Tomando una fotografía. Entonces, todo el trabajo que vamos a ir haciendo ahorita es de manera muy rápida. Me voy a ir de manera muy rápida porque esto también fue un trabajo muy extenso, más que nada el tema de hacer efectos que sean exitosos en Photoshop es que sean lo más detallado posible. Entre más detalles tu trabajo en Photoshop, más real o sea, más real va a ser lo que vas a mostrar, ¿no? Evidentemente. Entonces, te vas a acercar más a la realidad. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Bienvenidos a Photoshop. O sea, esto vamos a empezar. Voy a salirme de aquí y vamos a empezar desde cero a trabajar esta herramienta. Ustedes, cuando abran su Photoshop, les va a arrojar. Evidentemente, aquí ya tengo yo varios trabajos. Pero ahorita les va a arrojar, que miren, esto es parte de la presentación que les hice. Les va a arrojar esto, ¿no? Y aquí ya estás en Photoshop, aquí ya estás en tu Creative Cloud, que mi Creative Cloud pues obviamente es de Aglaya, ¿no? Y pues, bueno, cuando ustedes estén aquí, que es mucho de lo que ya les dije, van a hacer clic, o sea, dices, empiezas a ver clic, empiezas a ver botones, empiezas a ver muchas cosas, dices, ya, ya me saturé. Pero no te preocupes. Al momento nosotros ya te mencionaba que la medida para Instagram es de 1080 por 1350. Mire, aquí es. Voy a regresarme al punto inicial. Aquí estamos completamente en cero. Solamente abrimos el programa. Vamos a crear un nuevo documento aquí en el botón o Create New. Y bueno, vamos a. Ah, por cierto, antes de. Perdón, sorry. Se me fue. Todas aquellas personas que están ahorita conectadas, necesito que por favor me echen la mano, me ayuden, me apoyen. Si me quieren apoyar de alguna manera, como esto fue totalmente gratuito, me encantaría que me apoyaran compartiendo ahí en nuestras redes sociales, que nos taguen, por favor. Para que cuando terminen o ahorita en transcurso de que estamos en webinar con Aglaya, estaría yo encantada, fascinada con esto, ¿no? Sería realmente un apoyo para mí y para Aglaya. Entonces, pues por favor, a ver si nos pueden retuitear o taguear, como quieran, en cualquier red social. Ahí ya les hizo llegar Samantha nuestras distintas redes sociales. Entonces, volviendo al tema de aquí, voy a crear un documento, crear nuevo, y le puedes aquí ir modificando, suponiendo que le pones primero el 1350 y luego le pones 1080. Fíjate lo que va a pasar.
ahorita se ha seleccionado este, pero al momento en que yo le pongo un número inferior, 1080, se va a cambiar al que está del lado derecho. Mira. Haz cuenta que cambió la orientación. Aquí en la parte superior es nada más un título. Webbing, le puedes poner lo que tú quieras. Es así como lo vas a bautizar, como lo vas a nombrar. Webinar, Photoshop, 27 de junio. Entonces, aquí, ojo, aquí hay muchos clics ya de mi parte. 1350 píxeles, no son inches o centímetros, no. Píxeles, si lo tienes en inglés o en español, píxeles. Pero ojo, lo que me va a pasar si yo le doy crear, me va a arrojar el documento horizontal. Yo lo necesito vertical. Facebook es, perdón, Instagram es vertical. Entonces selecciona por favor esto. Si te fijas aquí, se invierten las medidas. Vertical, la resolución. Uy, qué buen tema. Aquí me puedo pasar hablando unos 15 minutos más. No es la idea. Te lo resumo muy rápido. Aquí son los píxeles que tú le vas a arrojar por píxel, o sea, el número. La resolución es el número de píxeles por pulgada. Usualmente, de manera muy rápida, muy sencilla, muy acelerada, lo más común es que si tú descargas una imagen siempre te va a arrojar 72 píxeles por pulgada. Ojo, yo cuando hago un trabajo es mínimo de 300 para arriba. Yo nunca trabajo con menos de 300 píxeles por pulgada porque empezamos a ver cosas pixeleadas. Entonces, por favor, trabajen con 300 píxeles por pulgada. Ahora, no me voy a detener más. Con el tema de RGB y CMYK, es el tema que ya les contaba yo de las diferencias de uno y el otro. Si les quedó alguna duda, no entendieron, váyanse a mi canal, ahí hay un video, o inscríbanse a alguno de nuestros cursos. RGB y CMYK, obviamente lo voy a trabajar en RGB y quiero que el contenido de mi trabajo sea el fondo blanco. Y le voy a dar crear y welcome, you are here in Photoshop. Pero, ojo, les voy a desglosar para aquellos que no lo lograron hacer, o para aquellos que más bien que les quedó duda de si estaba bien hecho, aquí lo pueden corroborar. Es así como lo titularon, es de ese el nombre que le pusieron, o lo pueden dejar como sin nombre y les va a decir sin nombre guión 1. No hay bronca, pueden subsistir igual con eso. Ahora, por otro lado, de este lado van a encontrar que es RGB sobre 8 mapa de bits. Este no es tan importantísimo, con 8 mapa de bits está súper bien, es un común, ya para otros temas más profundos se aumenta a 16. No es el tema nuestro el día de hoy, pero el RGB sí es lo interesante. En la parte inferior, que puedan hacer enfoque de este lado, por favor percátense que diga 1080px por 1350px y entre paréntesis que mínimo la asignación sea de 300, si no... No se preocupen, lo podemos cambiar antes de exportarlo, antes de terminar y listo, ¿ok? No se preocupen. Entonces, continuemos. Yo voy a abrir ya mi trabajo que tengo hecho, puesto que ustedes van a empezar desde cero. Yo ya lo tengo aquí hecho, como les mencioné. No me puedo como detener tanto porque vamos a un paso súper, súper acelerado. Pero el tema aquí de haber hecho esto es... De hecho, lo voy a quitar. Permítanme un segundo. No se me desesperen, gente. Miren, aquí ya hice yo unos cambios. Ahí notorios. Pero miren, esta es la... Si yo lo deselecciono, me quedo nada más con esto sin fondo. Les voy a explicar cómo llegué a este punto. Se los voy a explicar de manera muy rápida porque, ojo, volvemos al mismo tema de que no tenemos mucho tiempo. O sea, no tenemos mucho tiempo para explicarles todo. Me llevaría, pues, lo que es
varias horas, literal. Pero ustedes cuando consigan una imagen, me voy a esperar unos 2-3 minutitos. Espero ya mientras haya estado dando yo la... Me voy a regresar a mi imagen para no, nos volvamos a ver. Les voy a dar algunas indicaciones por ahí. Cuando estén ustedes con... hayan encontrado la imagen que quieren trabajar, les voy a decir qué es lo importante. Lo importante de su imagen es que tenga una buena resolución, no quieran bajar una foto ahorita a alguna red social y que la hayan subido con una pésima resolución, o sea, que no se vea pixeleada ya de entrada, número uno. Número dos, que no tengan a muchas personas aquí en sus lados, que no tengan un fondo difícil, porque de lo contrario no vamos a llegar al resultado indicado. Otra observación importantísima, que se vean todas sus extremidades, porque si estás, no sé, en una foto así, y tu brazo, porque ya no salió en la foto, o sea, se vea de cuenta que así, si se ve así, cuando tú lo quieras hacer pequeño y no estés dentro, igual, no quedes fuera del cuadro que vamos a trabajar, te va a faltar tu mano, ¿no? Entonces, si lo vamos a hacer pequeño, busquen una imagen, porque luego se van a enquehacerar en el recorte, se van a enquehacerar en toda la edición, y cuando ya hayan terminado, van a quedar mochos. Entonces, ojo, es algo de lo que siempre le pasa a un principiante. Siempre, siempre, siempre. Otra cosa importantísima, ustedes mientras están consiguiendo su imagen, por favor, necesito que tengan buena iluminación, porque pues aprovechar que sea una buena imagen, ¿no? Ya si están buscándole, pues busquen una foto de ustedes. O bien pueden hacerlo con una imagen de alguna modelo, de alguna actriz, de algún cantante que les guste o algo así. El tema es practicar. Ninguna persona que trabaje con Photoshop se hizo experto de la noche a la mañana. Entonces, aprovechando este paréntesis de manera también muy rápida, más adelante les voy a dar más detalles de esto. Dos libros que yo recomiendo muchísimo, los tengo aquí a la mano. Esa es la última versión que todavía les tengo que confesar que no la he terminado yo. Denle una foto ahí, taguenos a glaya.mx, ya nos siguen, taguenos. También pongan, suscríbanse al canal, es parte de lo que necesito que me apoyen, suscríbanse al canal. Seguimos dando nosotros diferentes tips ahí, usualmente en nuestra red. Subimos algunas cosas a YouTube, pero más compartimos en Instagram. Pero denos por favor ahí subscribe y taguen a Glaya en alguna de sus historias para que así lleguemos a más personas. Entonces les decía, este es el último libro, es A Classroom in a Book. Y es la última versión que ofrece la editorial oficial de Adobe. Y es año 2020. Tengo que confesarles, como les decía, que no lo he terminado. Pero pues lo tengo que terminar. Es parte de lo que necesito saber. Clac, son las actualizaciones. No hay nada. O sea, no hay efectos. Es como la actualización del software. Y pues bueno, son cosas que necesito saber. Terminar de saber de lo que viene. Que por cierto, no entendí por qué fregados, si ya Photoshop cambió su icono, porque si la versión 2020 fue otro icono, le dejaron este contorno azul. Esta no es la última versión del icono de Photoshop. Y no sé si esta es la última versión 2020 del libro. Este así. Pero bueno, X. Y por último, espero ya tengan su imagen por ahí. Por último, les quiero compartir este otro libro, que esto es Oro Puro. Este es domina el retoque con Photoshop. Hay mucho efecto aquí. Este sí es súper, súper creativo y súper de efectos. Este lo pueden encontrar. Este es más caro que este. Este no rebasa los $1,000. Lo pueden encontrar en México. Este lo tienen que importar, o sea, tiene que venir desde Estados Unidos. Este es mucho rollo, aduanas, temas de ese rollo. De hecho, batallé muchísimo. Siempre lo compro en Estados Unidos, pero ahora no se pudo.
Y este lo pueden encontrar aquí en México. Creo que está en Gandhi y por algunas otras tiendas por ahí. Y no, les digo, no rebasa los 1,000. Si están interesados, ustedes, si su enfoque es 100% en el retoque de fotografía, este es el libro que ustedes necesitan para trabajar al 100% con Photoshop. No tiene tutoriales este Daniel Arans. Pero bueno, entonces, regresando al tema, rapidísimo, retomando, me voy a ir nuevamente. Espero ya tengan su imagen ahí porque no tenemos mucho más tiempo. Entonces, regresando aquí a mi foto, fíjense bien que yo tengo esta foto con fondo. Chequen ahí, ahí está el fondo. Quito fondo, regreso fondo. El tema de poner el fondo, de quitar fondo, hay dos formas. La más efectiva, el tema de hacerlo con pluma o bien con borrador. A mí me voy a utilizar las dos el día de hoy para que ustedes lo vean, pero voy a comenzar con la... Esta es su foto original, ustedes hagan de cuenta que no tiene nada acá arriba. Por favor, duplíquenme. Ahí va de nuevo, Command J. Duplíquenme, por favor, mientras espero unos segunditos más para aquellos que no estén por ahí al tanto. Voy a ver, comments, creo que no hay dudosos el día de hoy todavía. Vamos a entrar a lo bueno, aquí van a empezar a surgir las dudas, se los garantizo. Ustedes ya duplicaron su imagen, tienen única y exclusivamente dos capas aquí, y entonces en la última capa, que es la capa que ustedes pusieron copia 2, se les hizo copy 2 o copia 2, van a hacer un zoom, van a seleccionar la herramienta pluma. Ojo, hay varias. Por favor, al momento de darle un clic y permanecen ahí, se despliegan varias plumas. Por favor, chequen que estén en la herramienta pluma, la sencillita. Y hagan un zoom, miren, en donde quieran iniciar, en cualquier parte donde quieran iniciar. Y yo me voy. Entre más zoom hagan, obviamente van a empezar a ver más los píxeles. Y al momento de que ustedes empiecen a dar clic, ojo, aquí está lo interesante de esto. Cuando hayan seleccionado la pluma, ustedes en el lado superior derecho, acá, de este lado, tienen que seleccionar, muy probablemente tengan trazado. Es el común, es el default. Pero necesito que seleccionen el de forma, shape, forma. Quiten relleno y quiten trazo. Quiten los dos para que solamente vean una línea azul, no vean más. No pueden ver una línea de un color, no pueden ver nada, no. Reitero, pluma, shape o forma, aquí en estos dos, en este icono, relleno desbloqueado y trazo desbloqueado, o bloqueado más bien, bloqueado. Entonces van a empezar a ustedes contornarse. Si fijan, no se preocupen si no están viendo bien. Voy a hacer un zoom y me voy a ir muy, muy a detalle para que empiecen a ver todos. Si se fijan, me voy a hacer un zoom out. Y lo que van a ver aquí son puntitos. Puntitos alrededor de mi cuerpo. Puntitos. Que es lo que ustedes están siguiendo. Los puntos ahí es el trazado que ustedes... Ustedes pueden ir derecho, literal, derecho, o pueden ir curveándose, aquí ya me deslindé, o pueden poner un clic y luego otro clic, y antes de dejar el clic, mueven el mouse, antes de soltar, mueven mouse, y esto es lo que sucede. ¿Ok? Control Z si se equivocan, como yo, que fue prueba, y entonces empiezan a hacer sus clics, hasta que hagan lo más como contorneado perfecto ustedes puedan. ¿Ok? Entonces, yo lo voy a empezar a hacer muy, muy rápido. Evidentemente, entre más detallado lo hagan ustedes, es el mejor el resultado que van a obtener, porque no van a incluir píxeles. Si yo me voy por acá, obviamente van a estar incluidos todos estos píxeles que están entre mi brazo y el fondo. Entonces, el tema de pixelaje es lo importante de esta herramienta. Seleccionar solamente los píxeles correctos que queremos mostrar. Entonces, espero ustedes estén... El mío está muy, muy, muy tardado. O sea, muy, muy tardado.
Ojalá que el de ustedes, si tienen pelo chino, bueno, aquí no lo tenía chino, si lo tienen chino, van a batallar muchísimo. El tema es que empiecen, esto lo pueden aplicar para productos, ¿sí? Si tienen un producto que quieren quitarle el fondo, esta es la manera correcta y profesional de hacerlo. Esto lo pueden hacer con, no sé, shampoos, no sé, si alguien vende algunos zapatos, si alguien tiene una tienda de algún producto en específico, así es como lo tienes que quitar. Así vas a desvanecer el fondo, que es quitar, eliminar el fondo, que es lo que vamos a hacer en este momento. O sea, se vamos a llegar a este resultado, ¿ok? Entonces, continúen haciéndolo lo más detallado posible. Yo lo voy a comenzar a hacer, discúlpenme, pero yo lo voy a... El tema, como les mencionaba, es hacerlo. Ya después se adentran ustedes al detalle. El tema es repetirles, porque aquí siempre hay duda. Ahorita lo que ¿qué estamos haciendo? Ahorita lo que estamos haciendo es... En mi fotografía, si tú tienes una fotografía personal o la fotografía de un edificio o la fotografía de, ¿qué te gusta? De un producto, ya te decía. Si tienes la foto de muchas cosas, pueden ser muchas cosas. Tú puedes cortar lo que tú quieras. Y estás haciendo una selección. Aquí estás seleccionando una forma en concreto. Si te fijas, me voy a empezar a ir literalmente... Ay, no, ahí me la bañé. Me voy a ir a empezar, tipo, literal, a irme muy, muy rápido. Tus fotos de viaje, que la señora que estaba atrás la quiero quitar o me quiero poner en otro lado que aquí no era, o lo que sea, esto es para eliminar el fondo de manera completa. Entonces, aquí de manera súper rápida, lo que quiero es explicarles que con esta pluma... En modo forma o en modo shape, dependiendo del idioma en lo que lo tengas. Espero no lo tengan en chino, porque si no sé qué onda ahí. Como aparezca ahí. Lo que estamos haciendo, ya te decía, es un contorno, ¿no? Aquí, miren, puedes hacer un contorno más así. Por cierto, no sé si está entre nosotros. Mientras yo le sigo, tenemos por ahí a Peter. Sam, ¿no? ¿No se inscribió a este? Peter. A ver, ¿quién, por favor, de las personas que están ahí en vivo, escriban quién está aquí. Quiero ver quiénes de ustedes están aquí siguiéndome el ritmo, por favor, escriban ahí sus nombres, dado que ya los tenemos en la información que nos enviaron, ya saben, el formulario. ¿Quién anda por aquí? Escríbanme por ahí para verlos. Humans, creo que son más niñas. No sé si aquí lo puedas... Ahí espero que ustedes ya estén avanzando. Yo estoy viendo, estoy tratando de entrar acá en mi iPad. O sea, ¿me puedes poner aquí el...? No seas mala. Porque en mi celular casi no lo veo. Mientras ustedes siguen generando ahí el corte de su imagen. No sé por qué no lo veo. ¿Estoy conectada o no estoy conectada? Por favor, hagan el contorno lo más... Miren, aquí me voy a detener. Yo hice todo mi contorno. Pero justamente aquí es donde me voy a detener. Ya me contestaron ahí. Siento que estoy aquí como que sola. Chat. No he visto que hagan chat. No hay ningún comentario. A ver, compártenme ahí quién está por aquí. Que no son robots las personas que están aquí.
No he visto suscriptores, suscríbanse, ¿qué onda? ¿No están siguiéndome aquí o qué? El ritmo. No he visto más suscriptores, no he visto comentarios, no he visto nada. Estoy, si realmente me estaba alguien escuchando. Dice Melissa aquí. Bienvenida, Melissa. ¿Quién más está aquí? Estoy yo, no estoy invocando a nadie. Ahí está. ¿Quién más anda por acá? Ya vi que Melissa. Beto Alvarado. Hello, hello. Me voy a detener aquí. Por favor, comenten las demás personas. Y ya vi un suscriptor. Gracias. Keila. Litsi. Todos, bienvenidos. ¿Quién más anda por aquí? Entonces, miren, si ustedes, mientras ustedes saludan por ahí, por favor, hagan un zoom. Voy a hacer un zoom aquí. Pongan atención aquí porque ese es el siguiente paso. El que ustedes hagan, si se fijan, todos mis puntos son blancos. Todos, a excepción del último. Todos mis puntos son blancos. Entonces, al momento de que yo vaya a hacer el cierre, al momento de que yo vaya a cerrar... Ah, por cierto, algo que también les quería decir es que pongan una buena resolución ahí en su pantalla. Esto que estoy viendo la pantalla. Al momento de que, antes de cerrar, todos los botones son blancos, todos los botoncitos, y al momento de que yo quiero cerrar con mi primer clic, todos se me ponen azules. Todos. Todos son azules. ¿Ok? Entonces, chéquense que aquí ya tengo una selección. Aquí lo que yo le dije es, hello Silvia, aquí lo que yo le dije a Photoshop es que esto que está contorneado, todo lo que está contorneado, al darle un clic derecho, dentro, fíjense bien, ustedes tenían dos capas aquí y la tercera capa fue una forma. Al momento de ustedes poner su cursor dentro de la forma y dándole clic, le pican hacer selección y fíjense lo que va a suceder. Todos los puntos azules, ¿cómo van a cambiar? Ah, por cierto, antes de eso, me dice, ¿cómo quieres que te lo seleccione? A 0.01 píxeles, pues, o sea, tú tienes esto, 0.0, pero no, dile que 0.1 y ok. Fíjate lo que va a pasar. Ya no tenemos puntitos, ya tenemos como un radio ahí seleccionado. ¿Quién más anda por aquí? Silvia, Litsi, Keila, Beto. Entonces, cuando ya tienes eso, ya tienes esto, ya está sobre este punto, voy a dar control Z para darle back a todo. Ese es tu último clic y este es tu primero. Entonces, al momento de darle... ¿Sigues ahí tú, Sam? Al momento de darle clic aquí, se cierran todos azul. Dentro de tu... Tienes que decir aquí forma. Tiene que decir forma. Y entonces, del lado derecho, haces un clic al lado derecho, hacer selección... 0.1, ok, y entonces estás de este lado. Ya teniendo esto seleccionado, ya no tienes puntos, ahora te vas a posicionar sobre la capa de la que sigue después de la forma. El fondo, capa 2, bueno, no dice fondo, debe decir algo aquí más a ti, copia 2. Y vas a hacer otra vez, o sea, vas a hacer uso de los comandos, control copy y control paste, control C, control o command V. Control C, Command V. ¿Ok? ¿Todos andan por ahí? O sea, con siguiendo el paso, pues. ¿Alguna duda? ¿No tenemos dudas? ¿Todos son extraordinarios? A ver. No hay dudas. Al parecer nadie tiene dudas. Ya todos... están de la manera correcta, les debe de aparecer ahora esta otra capa
Y pues al tener esta capa, si ustedes deseleccionan las dos de abajo, perdón, yo tengo seleccionadas todas las de arriba, se quedan con esto. Se quedan con esto. Sí, se regresó. Ah, bueno, este no, no sé por qué no. A ver, les voy a leer ahí, denme un segundo. No, es que se fue. Espérenme ahí. Creo que hay algunos comentarios. Voy a regresar al voy a dar control Z. Muchos se quedaron aquí, tengo entendido. Es que se salió. Muchos se quedaron aquí, tengo entendido. Después de haber hecho toda tu selección con los puntos, con la pluma, cierras con tu primer, forzosamente tienes que cerrar con tu primer punto. Cierras con tu primer punto y entonces das un clic derecho y haces hacer selección. Te va a arrojar esta ventanita y le picas 0.1 y le pones OK. Y de manera automática se te va a generar esto. O sea, ya se te desaparecen los puntos. Y aquí, al estar aquí ya en este punto, vas a seleccionar. Tienes que estar posicionado sobre el fondo de copia 2. Fondo, bueno, es que no es fondo. Dice foto, te decía aquí un nombre. Copia 2, copy 2. Y entonces haces un command. O haces un command C, command V. Y fíjate cómo ahora debes de tener, espérate, ahora debes de tener, esta capa más, otra capa más. A ver, ahí estoy viendo, ¿qué sigue después de los puntos de poner azul? Ya respondí esa, tenemos que hacer un copy de la forma 1, no, Keila, tienes que hacer una copia y un paste, o sea, un copy y un paste de tu primer imagen, porque lo que le estás diciendo a Photoshop, oye, necesito que me hagas un copy y un paste de, dice ahí ya un like, o sea, si ya te salió, Beto. Entonces, ahora lo que sigue es, literalmente, quedamos aquí. ¿Ok? Entonces, ahora les voy a dar un espacio para que consigan una imagen en donde ustedes tengan un fondo. Yo ya la tenía y la puse acá de este lado. Me voy a ir a este punto y me dice ok, gracias. ¿Sí te salió ok, Keila? Entonces mi capa es esta, la que yo busco. O sea, busca una foto en donde tengas busca una foto que tengas. Ay, Dios, antes se me quedó el micrófono. Busca una foto en donde tengas la posibilidad de quitar una parte de la imagen y que parezca que es o una pantalla o una computadora. Algo similar a esto. Esta es una, evidentemente es una fotografía de Instagram, es un screenshot de Instagram. Y entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a traernos la imagen. La imagen esta que acabamos de hacer con un control copy, un control. Hacemos el control copy. Ahorita les digo mientras ya hayan avanzado. Cuando hayan avanzado, les voy a decir qué más sigue. Cuando tengan esta foto, coméntenme ahí, ya tenemos esta foto. Esta foto le pueden dar un screenshot a su celular y listo. Voy a esperar ahí unos minutitos, unos segundos a que consigan esa imagen. Porque se viene parte de lo más interesante, el crear la sombra.
ya teniendo la imagen como esta, denle un screenshot y tráigansela a su escritorio. La abren y pues obviamente van a tener, deben de tener, yo lo borré. Miren, yo les voy a traer esta imagen, les voy a explicar cómo llegar a esta imagen. Suponiendo que su imagen es esta, ¿no? Que trajeron esta imagen de Photoshop y ahora lo que quieren cortar es esta parte de aquí. Por cierto, no he visto más suscripciones y veo a varias personas por ahí que no han dado subscribe. Entonces, van a seleccionar, ya teniendo esta imagen, o pueden seleccionar la pluma o pueden seleccionar la forma. La forma les puede arrojar cualquiera de estas formas y evidentemente lo que necesitamos aquí es un rectángulo o es un cuadrado lo que vamos a eliminar, lo que yo voy a eliminar. Si tu cuadrado no es perfecto, o sea, no es un cuadrado como tal o rectángulo perfecto, pues te vas a pluma y haces lo mismo. Seleccionas el área, le das clic derecho, lo voy a hacer ambas partes. Voy a hacer un rectángulo. El rectángulo es en el apartado del apartado que yo quiero quitar. Y quito el color, cualquier color que tengas establecido tú, yo en ese caso no sé, si tú tienes ahí un rosa que te arroje por default, casi siempre te lo arroja en negros, quita, fíjate que al momento de hacer la forma y le piques acá arriba, que no diga trazado, que diga forma, que diga shape, luego le picas relleno, lo bloqueas, trazo, lo bloqueas, y entonces ahora sí das de clic derecho, hacer selección, ok, y aquí nada más tienes una imagen tú. En la imagen en la que tengas te posicionas, en la imagen, tu imagen, esta imagen, y le das delete. En voilà, se quita tu fondo. Va de nuevo, le voy a dar un command Z. Command Z, command Z. Aquí lo que yo tengo es un rectángulo, yo hice un rectángulo y entonces al momento de hacer este rectángulo me corroboro que aquí diga forma en el lado superior derecho, perdón, izquierdo, que diga forma y luego aparte de que diga forma ahí, quito el relleno y quito el trazo. Al momento de quitar el relleno del trazo, ahora sí, dentro de mi forma, doy un clic derecho, es igual que la vez pasada, hago hacer selección, ok, y entonces no estás posicionado en el rectángulo, estás posicionado en tu imagen. Das un borrar, un delete, un con tu tecla de borrar y listo. Se va a tu imagen que has seleccionado. Ahora, lo interesante es traer una imagen en donde, mira, yo un lugar en donde les voy también a dejar ahí aquellas personas que deseen la presentación, una imagen, yo utilizo, hago descarga, hago uso de esta plataforma que se llama Unsplash, que son fotografías en esta plataforma libres, o sea, están al público sin... puedes hacer uso de ellas, no te cobran, son gratuitas, el autor ya las regaló, ya no tienes problemas al hacer uso de estas fotografías. Entonces yo lo recomiendo bastante para traer imágenes que obviamente a lo mejor a veces no vamos a poder fotografiar. Y pues no sé, buscas una imagen que sea de tu agrado o que ya tengas una imagen propia de tu agrado. Mira, esta no la había visto, suponiendo que obviamente ya vas a tener tú el hueco, ¿no? Y al momento de tener el hueco, vas a traer la imagen y muy probablemente te va a preguntar que no es una imagen de RGB. Entonces tú le dices, sí, no hay problema, le picas OK, al momento de jalarla, entonces ya tienes tú, esta es tu imagen, imagen 1, que es la imagen original, le voy a poner original, porque no se llama así. Imagen original. Es esta tu imagen original. Y esta es
Denme un segundo. Esta es tu imagen original, imagen original. En esta imagen original, vas a traer tu imagen que estás consiguiendo de alguna plataforma y la vas a posicionar al centro de tal manera que parezca pues lo más real posible. Ahora, a mí no me gustó mucho esta, tú puedes ir trayendo varias imágenes y vas probando. Lo importante es que estés por debajo en tus capas, en el orden de tus capas, que estés por debajo de tu imagen original, porque si estás por encima, pues obviamente vas a tapar lo que está encima de esta, de la original. Entonces, para darle ese filtro, fíjate cómo yo bajo y subo y el efecto que ocasiona. Entonces, lo que hicimos aquí fue, pues ya posicionar una imagen. Ahora, ya habiendo recortado por cierto, aquí otra cosa, si te logras ver por este lado, no se logró porque tenía aquí dentro de este recorte, voy a quitar esto de aquí, voy a desaparecerlo. Tengo dos formas, o lo hago con el borrador, que es otra de las formas de desaparecer un fondo, lo hago con el borrador, o bien también vuelvo a trabajar sobre la pluma. Sobre la capa que quieres editar, te vas borrando sobre la imagen, la capa que quieres quitarle este efecto, este fondo, te vas con borrador. Si logras percibir, aquí no se ve tan, o sea, se ve menos, es menos preciso. Por esa razón yo no la recomiendo tanto. Pero pues es una forma de hacerlo a lo mejor un poco más brusco, de manera inmediata. Es lo mismo que hiciste allá con la pluma, en el efecto, con la herramienta, más bien pluma. Pero pues esto te va a costar un poquito más de trabajo, que te quede perfecto. La idea es que te muestre el trabajo. Ahora hay que ir disminuyendo, porque si te das cuenta, aquí este borrador me queda muy grande. Lo voy a poner un 5. Y entonces vamos borrando. Vas borrando de tal manera que borras el fondo que no estás deseando que aparezca. Ya habiendo borrado todo esto, lo voy a hacer de manera mucho más rápida. Voy a tratar de hacerlo rápido. Ojalá tú no te hayas tropezado con esto, que tengas un fondo en donde tus brazos o alguna de tus piernas o algo no te ocasione este conflicto. Pero pues aquí en esta imagen mía, pues sí, no se va a lograr. Obviamente seguimos viendo el fondo. Y pues bueno, con el borrador es una excelente forma de hacerlo muy rápido, aunque no es la más, como ya mencioné, no es lo más recomendable, porque no es preciso. De hecho, aquí me voy a tener que borrar unos cabellos, porque no podré ser tan precisa ahí. El tema es que lo hagas tú, como ya te mencioné una y otra vez, lo hagas lo más detallado posible. Y entonces ya que tengas tú la imagen sin fondo, ya sea con pluma, mira aquí también, como fui con pluma me fui muy rápido, ya que lo tengas, supongamos que esto ya es el recorte detallado de tu trabajo, vas a hacer un Command A, Command C. Va de nuevo, Command A, Command C. Ya que tengas tu imagen, tu fotografía co cortada, y luego haces un Command V y le das OK aquí. ¿Te fijas? Mira, por donde estoy posicionada, ¿viste lo que pasó? Subí la imagen de mi, o sea, subí la capa que me acabo de traer sobre la imagen original, y con un Command T, sobre la capa que me acabo de traer, voy a modificar
mi tamaño, el tamaño, haciendo un shift, utilizando el shift, porque si no me distorsiono, o me hago más flaca de manera absurda, o me hago más gorda de manera absurda, o sea, como que se distorsiona el tema de mi tamaño. Entonces, utilizando el Command T, se va a contornear de manera sobre donde estés posicionado. Command es lo que vas a modificar en tamaño. Haces un Command T y utilizando el Shift en cualquiera de estos puntos de la imagen, utilizando el Shift, haces el corte, el ajuste de tamaño. Entonces haz un enter y al momento de dar el enter, pues es aquí ya donde ajustaste el tamaño que tú quieres. ¿Sabes qué? No, esto no es el tamaño que yo deseaba o no lo quiero aquí. Command T, lo puedes mover cuantas veces quieras. Entonces ya ajustaste, dices, ¿sabes qué? No, esto de atrás no me gusta, me voy a traer otra foto. Y te traes otra foto. Yo ya la tenía aquí, esta, por ejemplo. No, ¿sabes qué? Esta tampoco me gusta. No, tampoco. Esta es la que me había gustado, que es la que vimos. Te la vuelvo a poner. Esta es la que está aquí. Ahora, ¿cómo hicimos para el tema? Tenemos otros puntos aquí. El del Hello Humans, los contornos estos, todos, por cierto, todos van ahí bien, van ahí correctos. Lo que les mencionaba era, voy a tomar un poco de agua. Lo que les mencionaba era que nos faltan lo de Hello Humans, el contorno este y la sombra para como terminar con la imagen. Entonces, la sombra, necesito, para lograr el tema de la sombra hay muchas formas. Les voy a explicar una de ellas. Beto, ¿cómo vas? Ya no escuché a Melissa ni a Keila, ¿quién más pone? Silvia, no las he visto. ¿Ya le dieron follow o ya compartieron? Yo no he visto, han compartido algo ahí en Instagram. No he visto por ahí alguna cuestión de que no. Nos den share. Todo bien, dicen por ahí. Muy bien. En el tema de... para hacer la sombra. Te vas a reír, es muy absurda esa sombra. Es la forma más como, pues como ya lo dije, absurdo de hacerlo, es muy burdo, pero pues es algo efectivo, así se hizo la sombra de la presentación, de la imagen que les puse en la presentación. Entonces, haces un, con la capa 11, es mi capa 11, la tuya debe ser la capa 3 o la capa 2, en mi capa, en la capa que tienes donde está nada más tu fotografía, o sea, esta capa, te posicionas aquí, por favor, y haces un Command J, J, de Jorge, J, Command J, Command J, para que se te duplique la imagen. Y al momento de que se te duplica la de abajo, o sea, entre paréntesis, la original, la que acabas de cortar, esa imagen... la vas, para empezar vas a desbloquear la de arriba, o sea, la vas a bloquear, más bien, no la vas a ver, la vas a deseleccionar, la vas a ocultar, la palabra correcta es ocultar, y la que está abajo es la que estás viendo, y entonces aquí en el apartado de opacidad vas a ir, mira, si te, le vas quitando opacidad, se va disminuyendo, pues obviamente, su opacidad, vas quitándole la opacidad. Y el tema es que con la cubeta, seleccionas aquí el color, la cubetita, esta que ven acá, seleccionas el color negro, y empiezas a colorear, literal, o sea, yo coloreé así de que súper burdo, súper rápido, le vas coloreando, ojo, estamos en la capa de abajo, va de nuevo, en la capa de abajo vas a colorear esto, vas a pintar, así, súper rápido. Estos son los efectos más básicos, sencillos, chinos, como le quieras llamar, fakes, burdos, no sé.
Y entonces vas a colorear así rápido, 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 porque pues tiene que, se supone que es un trabajo pues rápido. Y si te fijas, si tú vuelves a picarle la capa de arriba, ¿cómo van? ¿Cómo van? ¿Me van siguiendo? Estoy en la capa de abajo, coloreando la capa de abajo para que la capa de arriba te quede al 100% de opacidad y la capa de abajo te queda un 70, unos, ahorita vamos a ver a qué número le vamos a asignar. A la capa de abajo, que es tu sombra, le vas a dar un control T y lo vas a mover. Fíjate lo que sucedió. Lo pintaste de negro y le bajaste la opacidad, literalmente, y le hiciste la sombra. ¿Ok? ¿Todo bien ahí? Meli, Keila, Beto, ¿cómo van? Silvia, Litsi. ¿Cómo van? Este es el grupo que menos me ha participado. ¿Qué pasa? Siempre tengo unos así de que súper participativos, me comparten, me comentan. ¿Cómo van ustedes? Siento que a lo mejor se están perdiendo. ¿O qué está pasando? Entonces, bueno, aquí en la capa de la sombra le vamos a dar una opacidad, menos opacidad. Y fíjate que pues obviamente va agarrando un poco más de realismo hacia una sombra. Pero aquí en la parte superior, que es el resto de la imagen, pues yo no la necesito porque la sombra va debajo para que asemeje. Todo excelente. ¡Ay, Peter! Peter es el que yo decía. Sí estaba aquí. Peter. I am Peter. ¿Verdad? I am Peter es Peter San. Ya sabía. Sí, hice la tarea de estudiar a mis alumnos. Cuando me dijeron de dónde eran, cuántos años tenían, más o menos. Todo eso me lo dijeron para ver con quién iba a estar hablando el día de hoy. Súper bien, Peter. Entonces, bueno, ya que hemos hecho esto en esta capa, quiero que borren, por favor, la de arriba, porque arriba no necesito este efecto. Se supone que aquí no tengo sombra. Y entonces le dan borrador y lo hacen... Peter, soy Peterson. Sí, en Insta, claro, soy Peterson. Yo, ya ven. Sí, pongo atención. Saludos, Peter. Taguenos. Ya sé, creo que es Peter, sí nos sigue. Para que nos tagues, Peter, de que estás en el webinar. Bueno, entonces lo que estoy haciendo aquí, control Z, lo que estoy haciendo aquí en la capa de la sombra, ahí sí ven la sombra, la empecé a borrar, la voy a terminar de borrar, para que generemos este efecto en donde solamente estamos afectando la parte de abajo, que es la que realmente queremos que tenga esta sombra, ¿no? Porque se supone que mi cuerpo está en la parte de arriba. Entonces, bueno, aquí ya creamos esta pequeña contorno. Ahora el tema de las letras. Como esta ya es una imagen que está contorneada, será muy sencillo el ponerle todo lo que querramos atrás. Le puedes poner otra imagen, le puedes poner texto, le puedes poner sombras, le puedes poner glitter, le puedes poner otra imagen distinta. Puedes hacerle lo que quieras porque ya está cortada. Por dicha razón, yo voy a generar... La única condición, ojo aquí, la única condición es que todo lo que queremos que esté atrás necesita estar por debajo de la capa correcta. Entonces, al momento de darle un clic aquí, yo estoy por encima y mira lo que va a suceder. No me va a dejar. Hello, humans. Miren, para empezar lo voy a colorear blanco. Nomás lo seleccionan aquí el color. Si quieren otro color, le dan doble clic y se van a azul o se van a algún... al color que ustedes quieran. Aquí hay varios colores, no sé, supongamos que este. Y entonces le doy un control T y hago más grande. Y fíjense, pues como no estoy en sí, como estoy encima de la capa el texto está por encima de la capa, pues de mi imagen, pues no va a funcionar el efecto. Pero si yo lo paso por debajo de la capa, pues ya se va a lograr este efecto de que se vaya para atrás.
Entonces, pues bueno, supongamos que ahí está, que de hecho no es el texto original, o sea, la tipografía. Ahorita les voy a dar, mientras ustedes también trabajan ahí su, ni la tipografía ni el color, pero ahorita les voy a dar unos tips que, por cierto, tengo aquí. Miren, chéquense nada más. Ahí los voy a ir poniendo. Aquí esta página ya se la recomendé, que es Unsplash. Unsplash. Pero por favor váyanse. Aquí donde estoy viendo yo, ya estas son my favorite web pages for creatives. Estas páginas se las voy a compartir. Aquellas personas que gusten pueden darnos la solicitud de que les enviemos esta presentación. Y aquí les pongo dónde pueden descargar diferentes tipografías, dónde pueden hacer búsqueda de fotografías, donde pueden hacer búsqueda, obviamente está aglaya.mx, entonces para que también la tengan presente. La parte de Unsplash, también utilizo muchísimo Adobe Stock y Pexels también, bastante. Entonces esto, si les interesa, se los puedo enviar. Regresando a Photoshop, lo único que les tengo que decir referente a lo que sigue es que tienen que tener paciencia, mucha paciencia, porque el tema de hacer el contorno, para empezar me tienen que crear otra capa, porque si me lo crean dentro de una de las ya existentes, cuando quieran modificarla se les va a modificar el texto y la línea, entonces no es algo que querramos, y por dicha razón, créenme una nueva capa. ¿Cómo crear una nueva capa? De este lado donde dice capa, nueva capa. O bien, me pones en la parte inferior, en este cuadradito chiquito que dice aquí, un más, espero lo alcances a ver, debajo de todas tus capas, aquí chiquitititititito, ahí vas a crear una nueva capa, y yo ya la creé y es mi capa 12. Y le voy a titular, dándole doble clic, le voy a titular con contorno blanco, ¿no? Así creas una nueva capa, lo repito, capa, nueva capa, o bien en la parte inferior debajo de tus capas, este cuadrito chiquitito. Bueno, entonces lo que necesitas ahora es tener, te digo, paciencia. Paciencia para que tengas tú el tiempo de practicar, porque esto no se hace de la noche a la mañana. Necesitas ir practicando, sobre todo si tienes, ahora aquí es recomendable que si tienes una tableta, lo cual lo dudo, puesto que estás aprendiendo apenas Photoshop, a lo mejor tienes una tableta de Illustrator, la que ya se utilizaba en Illustrator, tienes una tableta que tiene por ahí arrumbada tu primo, tu hermano. Aquí es donde al momento de conectar una tableta de estilo marca Wacom, es cuando empiezas a ver la maravilla que te dan las plumas. Y si te fijas, yo ya empecé a hacer un contorno ahí con el pincel, del lado izquierdo con el pincel. Cuera, me estoy riendo, pero... Cuera. Sam. Sam. Viendo aquí todos mis... No me pude resistir. Atenta siempre ahí. No me pude resistir. Atenta. No, más no se puede. Imposible. A lo que estoy diciendo. Perdón. Un paréntesis aquí interno. Entonces les decía que, pues bueno, es perseverancia, es práctica, es paciencia, es un poco de todo. El hecho de que ustedes tengan una tableta, pues les permitirá crearles con mayor facilidad el uso de esta, de este pincel, puesto que tienes como un poco más de posicionamiento aquí solamente con el, ¿cómo se dice? Con el mouse. No sé qué tipo de mouse estés utilizando, pero yo utilizo el mouse que viene en mi laptop integrado.
y pues obviamente es muy complicado hacerle ahí algún tipo de efecto. Ahora, esto está muy delgadito. En el dado caso que no quieras, pues lo deseleccionas, creas otra y le haces, no sé, un 6, el doble. Y entonces empiezas como que de nuevo y te fijas, ya es como más grueso. Ahora, si tú lo quieres por delante, nada más lo subes y empiezas a trabajar por delante, ¿no? O sea, es la maravilla de las capas de Photoshop. Entonces, bueno, a mí me gustaba, de hecho, como más delgadito. Y entonces me voy a regresar a este, que es un 3, pincel blanco. ¿Quién más tiene dudas por ahí? ¿Alguien que tenga duda? No hay dudas. Entonces empiezas, ten paciencia, todo esto a mí me empezó a salir mucho tiempo después. No me sale la primera y conozco muy poquitas personas que tienen como... Yo digo que es paciencia el tema de pincelear aquí en Photoshop. Y pues la única recomendación que puedo darte para hacer un mejor trabajo en este, con este, para este efecto es el que consigas una Wacom o bien hagas una inversión como yo y te gastes más. Pero es un factor, que ese es el tema del que les tenía preparado para hoy, que es el Procreate. No sé si algunos ya lo hayan escuchado, pero para el que no, Procreate es, yo digo, la verdad, no está confirmado, pero la realidad como está hecho el software de Procreate, yo digo que es también de la familia Adobe, aunque no lo quieran aceptar, digo, no tendrían como, no sé por qué no, pero pues yo sí digo, por cómo está, reitero, diseñado, que es de Adobe. Y el trabajar con Procreate, que está ahorita súper de moda, el trabajar con Procreate, lo único que te permite es como el darle más flexibilidad a tu arte. Hay gente que, la realidad, siendo muy franca, es algo que no es 100% profesional. Hay mucho arte en Procreate. No me tiren hate, la verdad, sí hay muchísimo talento de personas que hacen trabajos con Procreate, pero la versión realmente profesional es Photoshop. Entonces, bueno, aquí ya sí se pueden dar cuenta. Ya hice el efecto así muy rapidito, sin tanta corrección. Y, bueno, de hecho, para que quede literalmente exacto como se los preparé, lo voy a cambiar, creo que era... let me see, esta. No. W era esta. Es esta, la que utilicé específicamente para este efecto que les mostré al inicio. Si se fijan, pues obviamente ya tiene más realismo el hecho con la sombra, el hecho que le hice ahí como que unas... Ah, y claro, voy a regresar al contorno en blanco y voy a seleccionar un 7 para hacer este efectito que les hice. Yo se los hice, ojo, yo lo hice en... Tengo que decirles que el tema de siempre de los admiración, de los signos de admiración, siempre los hago en Procreate. Ese es mi... No he podido como que lograr flechas, específicamente flechas y... los, ¿cómo se le podría llamar a esto? Como que los signos de admiración, las cosas como que que asemejan admiración o movimiento, no las he podido lograr como yo quisiera en Photoshop, en mi keyword, en mi mouse. Entonces, por dicha razón, me brinco a Procreate, que está en mi iPad, y es muy fácil porque también, como les decía, está muy diseñado, están muy, muy de la mano una herramienta y otra, y entonces lo que sucede es que también las puedes exportar a PSD. Y hablando de PSD, espero todos se hayan por ahí. ¿Cómo van ahí? Peter, Keila, Beto, ¿cómo van? Silvia, no sé si sigue por aquí, ya no la vi, pero el tema es ¿me siguieron? ¿Cómo les fue con esto?
Dudas que puedan tener para pasarnos antes de la exportación. ¿Alguna duda? ¿Cómo les fue con el pincel? Pueden seleccionar otro color en el pincel, por cierto. El color de pincel que ustedes quieran. ¿Alguna otra duda que tengan para ya pasarnos a los últimos temas de la exportada y de dudas generales? Ahorita ya estoy acá. En el apartado de guardar como. En el apartado de guardar como, esto es lo interesante. Te vas a tu escritorio y si lo quieres guardar ya como una imagen, aquí en la parte de abajo, te vas a JPG y lo guardas en donde tú quieras, o bien para poder volverlo a editar, siempre tienes que guardarlo en Photoshop, en PC, aquí, en Photoshop. O bien, puedes hacer el nada más guardarlo en Photoshop y después ya lo terminas de exportar. Yo en este caso pues lo voy a guardar como JPG, guardar, cancelar porque ya estaba guardado como con este nombre. Lo voy a poner Webinar Effects. Y lo voy a guardar en mi escritorio. Le pongo guardar y me va a preguntar esto. Aquí hay que poner bastante atención porque es el tema de la calidad. Usualmente yo no dudo que a ustedes les aparezca un 7 o bien un 8. Ya es una resolución alta, pero la realidad es de que el máximo es un 12. Y entonces así lo pueden guardar como 12. Y entonces se van a su escritorio. Yo lo guardé como webinar. Está aquí webinar. Aquí está, Webinar Effect. Y entonces ya es una imagen que pueden exportar a su celular, a su computadora, a otra computadora. Ya es una imagen. Ahora, para cerrar con nuestro webinar, pues esto se los puede enviar a quien le interese. Se lo puede enviar. Vienen donde más pueden descargar, ¿cómo se llaman? Fonts. O bien imágenes, aquí también les puse el tema de shortcuts, o sea, los shortcuts de los comandos. DaFont, Creative Market, venden muchísimos como mockups, también venden fonts, venden, esto ya es de paga, al igual que el Elements en Bato, ya son de paga, o sea, te cobran por unidad o por una mensualidad. Pero lo recomiendo, pues, que en dado caso que ustedes tuvieran la oportunidad de bajar algo, pues ahí ya pueden bajarlo. Y por último, pues esta imagen que me gustó un chorro, aquí tenemos nuestro código QR en donde pueden encontrar todas y cada una de nuestras redes sociales y los va a enviar directo a nuestra página web, en donde también pueden estar viendo todas las noticias que les tenemos en el apartado de Aglaya School. Y pues el gatito ahí de la suerte, pero lo más interesante, la big news, es que tenemos ya curso presencial de 2 sábados, 4 y 11 de julio, para todas aquellas personas que les interese. Ya tenemos precios, ya tenemos horarios, ya tenemos en nuestras instalaciones. Cualquier persona que esté interesada puede levantar la mano, puede enviarnos un DM, puede escribirnos por cualquier medio, bien llamarnos, ahí ya tiene de manera directa nuestro número de WhatsApp y pueden escribirnos, marcarnos, molestarnos, ponernos gorro. Estas son excelentes noticias puesto que estuvimos detenidos por lo del tema del COVID. Espero que realmente les haya gustado, escaneen el código QR. No sé si tengan alguna otra duda a la cual yo les pueda responder en este preciso momento. No sé, los cursos, los tutoriales, me están viendo aquí de nuevo, los cursos, los tutoriales, los workshops, los webinars, todo lo que tenga que ver con crecer con la
con la herramienta, con el software, todo aquello que les pueda servir, pues es muy recomendable seguir practicando. Nada, nada, ni nadie se hizo, nada se hace de la noche a la mañana. Photoshop y cualquier otra herramienta de la familia Adobe, se necesita muchísima práctica. No les estoy diciendo nada nuevo que no les haya dicho en otro momento, y creo que en definitiva lo que van a ustedes, al momento en el que ustedes se van a sentir más seguros, es cuando lo practiquen, lo vuelvan a practicar y lo vuelvan a practicar. Todo lo que vayan a hacer referente a tomar cursos presenciales, online, toda la capacitación que tengan, que puedan llegar a adquirir ustedes, pues es muy valiosa para hacerlo seguir creciendo. Pero no se desesperen, Photoshop es una herramienta que te exige muchísimo tiempo de manejo. Entonces, pues si ustedes no sienten que están avanzando, créanme que sí están avanzando. El tener espacios creativos, momentos creativos, explótenlos, váyanse directamente al software. Si tienen alguna duda, nos pueden marcar. Con gusto les podemos apoyar. No sé si alguien está interesado, les reitero, les podemos compartir la presentación en donde les ponemos todas las especificaciones que ya platicamos. En los cursos, pues obviamente ahorita esto fueron muy, muy, muy carrereado, pero nuestros cursos pues son mucho más especializados, muchísimo más dedicados, y pues espero que alguno de ustedes tenga la oportunidad de inscribirse a alguno de ellos. Tenemos también cursos de ilustrador, de próximamente de Lightroom, y tenemos diferentes maestros. Yo soy la maestra de Photoshop, pero otros maestros con otras especialidades que también se encuentran en la industria creativa imparten las otras herramientas, y pues esperemos que tengan pronto por ahí oportunidad de inscribirse. Compártanos, denos subscribe, y espero les haya gustado bastante este su programa. Muchísimas gracias, nos vemos, que estén muy bien. Bye bye.